Hola, yo soy Adiar y el día de hoy estaremos entregando vehículos no de super lujo como la vez pasada, sino algo más tranquilo y un poco combinado de todo. Así que, hermano, hermana, dale like a este video ahora mismo, 9000 likes y te ganas un Zuru tuneado. ¿Viste? Ese Zuru te ganarás si le das like ahora mismo. Es un Zuru tuneado, hermano. Vamos. Pero también tienes que estar suscrito en el botoncito rojo. Y aparte en el video anterior que subí, dije, el primero que adivine los 6 vehículos le mando un saludo. Mira esto, bro, saluditos, fuiste el elegido. Así que el día de hoy haremos lo mismo. La primera persona que adivine todos los autos de este video te ganará un saludo para el próximo. Sin más que decir, vamos. Miren nada más cómo andamos el día de hoy. Es una combinación súper extraña. Vean esta belleza. Esta es una belleza. Por acá tenemos esta otra belleza. Otra belleza. Otra belleza. Otra por aquí. Y al final esto, ¿no? Lo mejor. Así que no hay tiempo que perder. Tenemos que entregar todos los vehículos. Creo que el día de hoy no me va a acompañar el buen Michael. Creo que ya renunció a algo así. Así que yo los subo, yo los entrego y nos va a ir súper bien. A ver. Oh, wow. Increíble, lo voy a subir por aquí lentamente. ¡Oh! Va de nuez, 1, 2, 3. Que es lo importante, ¿no? Que el carro vaya seguro, que vaya bien. Hay que acomodarlos en orden de cómo los vamos a ir bajando. Ahora sigue este, que pues no voy a decir nombre, ¿saben? Para que ustedes lo adivinen. ¡Oh, no manches! ¡No manches! ¡Está súper rápido! Vamos a subirlo por aquí. El siguiente vehículo se viene, se aproxima. Ya lo subí un poquito mejor. Ya, vamos mejorando. Ahora le toca a este, que es un Zuru tuneado, la verdad. No quería decir nada, pero sí, es un Zuru tuneado. Lo subo en su rampita, bonito. ¿Qué? Adiós, vamos para arriba, vamos para arriba. Ahí está, no manches, qué épico se ve. Los superautos arriba y acá van a ir un poquito autos más normalitos, por así decirlo. A ver este. ¡Hola! ¡No! ¡No manches! ¡Está épico! Vamos a subirlo. Escuchen eso, o sea, si saben qué motor tiene este vehículo, comenten aquí abajo. Quiero ver quién sabe. Porque se escucha muy suculento. Lo subimos tranquilamente. Ah, aprendiendo, ya aprendí. Tarán, aquí se queda. Y sí, me encanta. Vean esta belleza, ¿no? Vean esto. Me gusta, me gusta. Ahora, Tokyo Drift, hermano. A ver, con cuidadito. Lo vamos subiendo, perfecto. Un vehículo. Y me acaban de decir dónde específicamente vamos a estar llevando todos estos vehículos. Lo pongo por aquí. Ay, 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 ay. Es lo malo de tener vehículos tan bajitos, ¿saben? Ahora, está listo el camión. Es que no manches. Vamos a subir la rampa. Vamos, va a comenzar el viaje. Entrega de vehículos super, ultra, mega geniales. E igual, si este video llega a 9000 likes el día de hoy, subimos la próxima semana la tercera parte con los vehículos que ustedes me recomienden. Así que yo lo dejo ahí, hermano. Yo lo dejo ahí, aquí esperando tranquilamente que se suba. Y ahora, la primera casa. Frena, 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 frena. Justo a tiempo. Es nada más y nada menos. ¿Está listo? ¡Tarán! Michael, porque acaba de comprar un vehículo. Así es, vamos a su casa. Vamos directito para allá. Dice que aquí no des vuelta, pero voy a dar vuelta, ¿no? Y el auto que compró Michael es el verde. ¿Para quién? ¿Para qué? No lo sé. Es secreto. Él sabrá qué va a hacer. Yo simplemente voy a llevar esos super vehículos a su lugar de destino. Entramos por aquí. Vamos llegando. Primer vehículo, primera parada. Me abro. Ya soy todo un profesional. Soy todo un camionero, ¿no? Entonces vamos a llegar por aquí. ¡Michael! El primer vehículo ha llegado. Vamos a bajarlo. Hay que abrir la rampa. Lo encendemos. Lo bajamos lentamente. Y entra. Entra a la casita de buen Michael. Lo dejamos por aquí. Pues ese es el trabajo. Listo. Estacionado. Aquí están todas las demás. Excelente. Somos todos unos expertos. A ver, que nadie me vaya a atropellar, por favor. Subimos la rampa. Y pues esperamos, ¿no? Que se suba aquí tranquilamente. Ya va, tranquilo.
un pequeñito reacomodo de autos, porque ahorita se viene, se aproxima. Vamos a dejar el siguiente super vehículo en una casa en la cual creo que ya muchos conocen. Muchos han venido a fiestas, a eventos, a esta casa, ¿no? Y realmente estoy muy emocionado de que hayan comprado este vehículo, que por cierto lo estoy cuidando muchísimo. Está el de la Pizza Domino's aquí también. ¡Wow! Estos tipos, vaya que sí tienen dinero, ¿eh? Vamos a intentar meterlo. ¡No! Va a estar súper complicado. Ya veo por qué le llamaron al Tito Franklin, el único que puede con esto. Creo, ¿no? Vamos a entrar a esta casa. Tenemos que dejar el camión en su lugar. Así que nos abrimos absolutamente todo. Luego la pagan ellos. Vamos a ver si quepo. Vamos a ver. Esto es un reto, ¿eh? Esto es un reto. ¡Oh! Ya rayé el carro. ¡No manches! ¡Sí cabe! Permisito, buena. Vengo destrozando todo. Nos bajamos. Aquí están esperando el vehículo. No puede ser. Hello. ¿Qué tal? Ya vengo con su vehículo, señorita. Se va, amigos. El deportivo. Adiós. No manches, esa señora va a andar rápido en la ciudad de GTA V, ¿eh? Va a andar rápido. ¡Wow! Tome, señorita, su vehículo. Ahí está, fue un placer para mí. Ahora, ¿cómo voy a salir de aquí? Estamos llegando a la siguiente casa. Nada más que hay una combi. Creo que la voy a rebasar ahora mismo. ¡Vamos! Tiene más fuerza mi camión. ¡No! La casa está justamente por aquí. Lo siento, es que vengo un poco apresurado. La verdad, vengo con el tiempo encima, dirían. Entonces tengo que entregar esos super vehículos lo más rápido posible, sin perder absolutamente ninguno. Y ahora, el que vamos a bajar es el naranja. Tranquilo, bochito, por favor. Oye, llegamos a la locación. Estaciono el vehículo. Abrimos la compuerta de atrás. Y es momento de dejarles su nuevo auto, que es el naranjita. ¡No! ¡Dios! ¡Naranjita! Cuidado con... ¡Oh, vaya! Ok, hemos llegado. ¡Vámonos! Tres autos restantes, los cuales tenemos que entregar de la manera más rápida posible en tan solo 10. Así es, en la base militar un sargento ha adquirido uno de esos vehículos. ¿Cuál creen que es, hermano? Permiso, gracias, voy a pasar. Damas y caballeros, un general ha pedido un vehículo a la compañía a la cual pertenezco. Y pues simplemente tenemos que llevarlo, ¿no? Entre, pues, tanques, militares, que no me vayan a hacer nada, obviamente. Supuestamente la parte para dejar los vehículos es en un hangar. Creo que era por acá. Sí, justamente me dijeron algo sobre el hangar 1. Ah, ok, perfecto. Hangar 1, nos metemos. Creo que va a ser confidencial o algo así, ¿no? Porque, pues vaya, muy escondidito lo tiene, ¿no? Entonces vamos entrando por aquí. ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Belleza, eh! Así es, ha comprado el azul. O sea, ¡wow! Miren nada más esto. Le voy a dar una vueltita. ¡Se quema, eh! ¡Se quema! ¡Wow! Vamos a ponerlo justamente aquí. ¡Wow! Belleza, tremendo auto. Y ahora solamente quedan dos vehículos, los cuales tienen que ser entregados hoy mismo. Así que no hay tiempo que perder. Vamos. De hecho, se lo hace súper raro, pero el siguiente vehículo no va a ser en una casa, no va a ser con alguien normal. De hecho, me han citado por estos rumbos un tanto solitarios, un tanto extraños, pero trabajo es trabajo, ¿no? Entonces vamos a ir a entregarlo. ¿Cuál creen que es? Y eso está muy raro, no sé para qué vayan a utilizar el vehículo. Pero miren, mientras paguen, todo bien. Yo voy a hacer mi trabajo, bajo por estos lugares extremos. Nos íbamos a ver a las 16:30, voy 3 minutos tarde. Aquí están los tipos. Ok, pues bueno, me bajo, platico con ellos. Vemos qué show. Estoy buscando a la gente y no hay nadie, ¿saben? O sea, ahí anda gente. ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¡Oh! ¿Tú quién eres? ¡Oh! ¿What? Les dije, me iban a robar el vehículo. Yo ya sabía de esto. Ahora me voy de aquí. No puede ser. Nos iban a robar el vehículo. Y el vehículo era justamente este.
No puede ser, nos tenemos que ir de aquí lo más rápido posible. Me voy al siguiente punto de entrega, tenemos que entregar este vehículo. Aquí viene la gente, ellos eran otras personas. Miren, ya se pararon aquí, ya vienen por el auto. Sí, lo están esperando. Ok, perfecto. Tranquilos, tranquilos, la señora ya empezó a bailar. El tipo está esperando su vehículo. Y pues bueno, salió bien, aunque no sé quién habrá mandado a esos tipos. Bueno, bajemos el vehículo, vaya. Despacio, despacio, despacio. Perfecto, mira nada más lo que te acaba de llegar, hermano. Ya, no estás enojado, aquí está, tranquilo, tranquilo. Mira nada más esto. Aquí está tu pedido, hermano. Espero te guste. No, 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 tranquilo, era por seguridad. Nos vamos, los dejamos con su vehículo. Último auto por entregar. Este vehículo es un encargo especial. Número uno, llevarlo al hangar, al aeropuerto, al helipuerto de Trevor. Número dos, agarrar el cargo Bob, subirlo. Y número tres, llevarlo al edificio más alto de todo GTA V. Llegamos, ahorita va a llegar alguien con un encargo Bob, se va a estacionar, nos lo va a dar. Tienen que revisar el vehículo. Yo por mientras, pues lo voy bajando tranquilamente. De reversa, tranquilamente. El mejor auto, vamos a darle. Oh, ahí está. Ahora voy a esperar al tipo que lo va a venir a checar. Supuestamente, no de tardar, pero le puedo dar una vueltita, ¿no? ¡Wow! Le van a tomar fotos al vehículo. Estamos listos, el cargo Bob ya ha llegado. Y pues bueno, es momento. Ahora sí, aprobado. Vámonos porque no se espera. Me acabo de dar cuenta de algo. No era en el edificio más alto de GTA V, sino en el edificio del F y B, en donde compraron este vehículo, que lo están decomisando. No sé, no sé. Yo simplemente soy el que entrega los vehículos. Vamos a subirlo porque anteriormente lo entregamos allá, que pues ahí viven millonarios, ¿no? Pero esto es de la policía. Interesante, traemos el vehículo. No sé si lo vayan a poner como de exhibición o algo, pero esto está extraño, lo suelto. Al parecer se va a quedar aquí en el FIB, aquí llegué. Y ahora sí, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, denle un grandísimo like, compártelo con sus amigos.